Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy RazuTV, aquí estamos de nuevo en Minecraft con mi amigo suscriptor Helmut, que nos va a enseñar una pedazo de construcción que se acaba de hacer impresionante. Es una de las personas, uno de los suscriptores que me hizo caso el otro día cuando dije de que había que hacer mega Minecraft, construcciones fuera de lo normal, enormes del estilo de no sé cómo decirte, del Ferrari, del estilo del Bismarck, del estilo de Star Wars, y mirad el pedazo de Coliseum que hizo. La verdad que es un proyecto bastante bueno de lo que sería uno de los vídeos del estilo de Danone. La verdad que Danone lo hace fuera de lo normal, lo hace descomunal, muy grande, muy variado, con muchas cosas. Pero para empezar, aquí Helmut se acaba de hacer un Coliseum que es una brutalidad. Y no solo hizo el Coliseum, que eso ya requiere muchísimo sacrificio, porque por fuera también está bien hecho, bien decorado, muy parecido al Coliseum romano original de Roma. No, pero es que aparte le puso público, chicos, le puso público, le puso miles y miles de personas abarrotando. Mirad en el mapa lo que ocupa, que ya es una auténtica barbaridad, ocupa muchísimo, es decir, esto es un Coliseum grande, pero grande, es decir, grande, grande. Yo había visto varios grandes, el de Ariel Game y el de algún que otro suscriptor cuando hicimos lucha de poder, pero tan grande como este, pero no lo había visto, es enorme. Y mirad la de gente, está todo lleno de gente, todo lleno de gente. Incluso quiso en el arena emular una carrera de cuadrigas. Ya ves que ahí pone inicio y allí pone meta, y estos son cuadrigas, la mejor forma, la forma más parecida de hacer cuadrigas en un tamaño normal, ¿vale? Que la verdad que está muy bien. Se nota la influencia de nuestro amigo Danone. Danone va creando escuela. Aparte que fue una de las personas, me acuerdo el día que todavía estaba empezándose este mapa, porque yo lo vi empezarse. Para todos aquellos haters que digáis, eso es descargado. Mentira, ya lo digo por anticipado. Mentira, no es descargado. Vi el día que lo inició. Lo inició aproximadamente ahora un mes, cuando todavía Danone estaba haciendo lo que es ahí la lo que es la nave imperial, y nos dijo, oye, mira, tengo un amigo que está haciendo, me dijo Danone, tengo aquí un amigo que está haciendo un Coliseum enorme, ¿quieres que lo veamos? Y digo yo, vamos a verlo. Y vinimos hasta aquí y vimos realmente cómo iniciaba. Bueno, estos son algo parecido a leones, ¿vale? Por el color, pero bueno, chicos, eso es lo de menos. Lo que importa es la intención, aparte, teniendo en cuenta que Helmut es un chico muy jovencito, que no sé si llegará a los 15 años, yo creo que ni llega a los 15 años, pero la verdad es que tiene una imaginación muy buena y tiene cosas bastante interesantes. Lo que decía, pues Danone me dijo, tengo un amigo, quiero que lo vea, hasta... y vinimos hasta aquí, estaba bastante menos de la mitad, y ese día fue cuando Danone dijo, oye, si se puede poner público, podemos poner público por aquí, y empezamos a poner público, calabazas y todo por ahí. Es decir, que hemos, he visto el progreso de este mapa también, he visto cómo, digamos, había influencias de mucha gente, y la verdad, hay que agradecer a esas personas. Primero, ahí tenéis el nombre del canal del chico que hizo este Coliseo, ¿vale? Eso también quiero que lo tengáis en cuenta. Y aquí están las personas que colaboraron de una forma activa, las personas que más colaboraron. Es cierto que a lo mejor también colaboró alguna que otra persona más, pero muy puntualmente. Aquí tiene en sí los carteles de las personas que más colaboraron, que la verdad que fueron bastante activas, porque ya veis que poner miles, porque realmente son miles y miles de calabazas emulando al público, es una auténtica pasada. Entonces, chicos, realmente me gustaría, primero, que pasaseis por el canal de este suscriptor que tiene su canal, abajo también lo pone en el game, en el... que, ¡ay, que se me traba la boca! Que ya no me acuerdo dónde, la descripción, no me salía. Estoy espeso. Bueno, pues eso, en la descripción pone el canal del chico. La verdad que me gustaría que pasaseis por lo menos, echáis un vistazo, y si os gusta que os suscribáis, porque si un chico que tiene, digamos, estas ideas, pues posiblemente puede que también tenga un canal bueno. La duda, por lo menos hay que darle el voto de confianza. Luego, por favor, chicos, que le deis un like, que le deis un like, pues se lo merece realmente un like este pedazo de mapa, que no es descargado, vuelvo a repetir, porque lo he visto con mis propios ojos cómo se iba construyendo, y la verdad que está muy bien, se lo merece. Entonces, like, suscribiros los que no estéis suscritos a mi canal, porque tengo cosas de este estilo interesantes, y dentro de poco ya empezaré más con PC, que ya he empezado con los juegos del hambre. Compartir las redes sociales, añadir a favoritos, y nada, chicos, despedirme como siempre y deciros que os quiero mogollón y que voy a seguir grabando muchos vídeos, y nos vemos en Minecraft.